el barrio, ya desde temprano. Llegan los cantores que se abrigan en verano. Los niños se arreman y apoyan las manos. Cuando nadie mira, nosotros se las pisamos. Aunque pase el tiempo, aunque las modas cambien, la fruta brillantada sigue sin gustarle a nadie. Depilación con cera, esta murga es, si no la sentís, no la entendés. Cayó la cabra, llegó al tablado, qué alegría volverlo a ver. Usted está siempre ahí sentado, se ve, no tiene mucho para hacer. Antes de subir, mucha mierda nos dijeron algunas personas que nos sorprendieron. Porque este show es bastante nuevo, pero tal parece que ellos ya lo vieron. Estamos un poco tensos, no vamos a negarlo. Tanto nerviosismo puede traicionarnos. Nos recomendaron que nos relajemos. Bueno, pero es único. Pero no está bueno andarnos insultando. Es con sus sonrisas, con sus aplausos, que nos alimenta, que nos hace grandes. Está todo muy lindo, les agradecemos, pero nos estamos cagando de hambre. Y son los carnavaleros consagrados que nos marcan el camino que uno quiere. Como ellos, nuestros sueños algún día terminar en algún programa de tele. Estará la moda, no pasa de moda, y salir en morga se está usando ahora. Vecina, esta vez cantará su queja. La reina del pop, no la de la teja. Cayó la cabra, solamente alquila un mes. Cayó la cabra, volvió. Los compañeros se le reían porque papel y refuerzo en plena batalla siempre decía: ¡bocatas! Necesitamos bocatas, estamos rodeados. Mándenme bocatas, chicos, please, cambio fuera. La moda hoy, como siempre, de a poco llega a todos lados y cada vez es más cool lo que se vende en los tablados. Un vendedor que andaba en la grada estaba a los gritos: ¡ay, po! ¡Ay, po! ¡Ay, po! Y cuando le pedí uno lo que vendía, el tipo eran iPods. Si un niño casa le pinta a un compañero, se dice bullying. Y si es un apartamento para llevar chango, se dice bullying. El bullying está de moda y eso a mí me encanta, porque humillar a alguien ahora tiene mucha más onda. Bullying. Antes eras un sorete nomás. ¡Ey! ¿Eso que estás haciendo es bullying? ¡Te acuso de bullying! ¡Bulímpico! ¿Pero qué bullying? ¿Y qué bullying si yo estoy rompiendo la cara nomás? ¿No ves que tiene lente? ¡Mostrá los lentes! En los tiempos de Artigas estaba de moda usar patillas y andar liberando pueblos del Ushuaia hasta las Antillas. Se usaban mucho las primas, mucho las narices aguileñas. Y como buen argentino usaba carbón en vez de usar leña. Y sí, por decir cosas que están de moda, sí, por decir cosas que están de moda. Está de moda que la mujer te use la musculosa esa de sobaco largo, que se le ve todo el sostén, que hasta te lo combina con la ropa. Que a mí no me molesta que se les vea el sostén mejor. Lo que me molesta es que le sigan llamando ropa interior. Sí se ve. O se ponen otro sutién abajo de sutién o no le dicen más ropa interior. ¿Entendido? Acción poética está de moda, son frases lindas e interesantes. Se
postean mucho en el Facebook y todo el mundo te las comparte. De leer tanta poesía, una revelación tuve mientras soñaba. Es mucho más importante la foto de perfil que la de portada. Ah, no, a mí me encanta Acción Poética. La frase que más me gusta de todas las que me gustan es: no hay mejor espectáculo que la sonrisa de un niño. Esa la leí ahora doblando acá. Pará, Camilo, Camilo. ¿Cómo que no hay mejor espectáculo que la sonrisa de un niño? Mijo, ¿qué estás hablando? Nosotros nos venimos rompiendo el alma ensayando todo un año para que vos vengas haciendo semejante pavada, Camilo. ¿En dónde tenés la cabecita, mi amor? Tráeme un guacho de esto y parámelo 45 minutos riéndose acá. A ver si te cubre el fundamento de la categoría. No te lo cubre, Camilo, es así. No tienes plata, el guacho. Y sin plata uno cubrir los rubros. Pero dejate de hacerte crítico, Masi. Aparte tengo otra preferida. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa es otra que me encanta. Aparte es de un cantautor uruguayo que también está de moda. El príncipe. Y lo que me gusta de esa frase, Masi, que cualquier cosa que vos me digas yo te respondo. No, lo que pasa es que lo esencial es invisible a los ojos. Y parece una enseñanza. Tiene sentido. Vos decime lo que sea. Yo te respondo con esa frase y vas a ver. ¿Querés jugar? ¡Dale! Una frase. Lo esencial es invisible a los ojos. Ahí tenés. ¡Esa no! ¡Esa es la que iba a decir yo! ¡No lo sabés jugar! Está de moda decir que menos es más. Y ya se están abusando de esa frase que no es verdad. Mi patrón otra vez me dijo, te bajo el sueldo, no te enojas. Mientras lo felicitaba y le decía menos es más. Es más, si tuvo un examen y le decía a su mamá. Tenía que sacarme 8, me saqué 4, menos es más. Me levanté una gurisa y nos fuimos a intimar. Cuando me saqué el slip, fue que le dije lo esencial es invisible a los ojos. La ropa que está de moda no le va bien a cualquiera, porque parece estar hecha para los cuerpos de las vidrieras. Y aunque estén divinas, por favor no hay que ser tranquiles. De andar alzado mirándole el culo a todos los maniquíes. Bueno, a todo, a los que son de la cintura para abajo nomás. ¿Viste? Están de moda las bandas que a cualquier tema lo vuelven cumbia. Empezaron unos pocos y los ejemplos realmente abundan. A veces versionan temas que son profundos y deprimentes. La letra te pone triste mientras el ritmo te pone alegre. En mi país, qué triste. La pobreza va a caer en el rencor. Vampiros adolescentes y cualquiera de los dos te contagia así te clava los dientes. Amigo, los zombies de los envases dicen que comen botellas y que andan por todas partes cuando salen las estrellas. Los zombies de los envases empieza a quedarnos claro, debe ser el hombre nuevo del que tanto nos hablaron. Amigo, y a la vuelta. La moda es ser delicado, no soy lo mismo para ser sincero. No pongas cara de asco si la mayonesa hace ruido a pedo. Pasó de moda ser capoeira, mucha fechuada causa gastritis. Hoy se usa la acrobacia tela, que es el baile del caño, pero para hippies. Ay, el hippie tiene coronita, ¿no? Al hippie le bancamos lo que sea, claro, porque si cualquiera se rapa la nuca, es de grasa, pero si el hippie se te rapa el costadito, el parietal mete onda, es de fino, ya la misma rapadura corría un poquito para el costado nomás. ¡Contact! ¡Hacen contact! Ahora, ¿qué tal parece? Es una danza que los propios hippies inventaron con el único fin y propósito de refregarse. ¡Vamos arriba! Si te refregás para bailar reggaetón, sos un grasa, pero si te refregás para hacer contact, son cra. No, abramos los ojos como sociedad, por favor, les pido. Lo único que le importa, lo único que le interesa, lo único que motiva al hippie es refregarse, refregarse. Déjame terminar, Camilo, déjame terminar. Déjame decirte algo, hippie come granola. Porque aparte está para la granola, ¿no? Y si no es granola, comés budín de zanahoria. Y si no es budín de zanahoria, son muñuelo larga. Vamos arriba, sos hippie o tenés 98 años, hermano. Disfrutá un poco de la vida, te podés partir la boca de vez en cuando. Comete una milanesa. ¡Comete un chivito! ¡Comete un lemon pool! ¡Fuera no pares, pincha! ¡Ay, a mí también me encantan los hippies! ¡Ay, me encantan, me encantan! El hippie artesano me gusta a mí, chiquilines. ¿Pero qué pasa con el hippie artesano? Él con todo lo que anda en la vuelta, él te hace una araña. ¿Viste? ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? Él te agarra un palito y un mouse y te hace una araña. Te agarra dos nueces, un alambre y un juego de tenedores y te hace una araña. Te agarra el corretificado con jugolín y te hace el corretificado con jugolín, porque si te llega a hacer una araña con eso, ya se va la mierda de hippie, ¿no? Ya pasa a ser otra cosa que no se sabe. ¡Ojo! ¡Ojo no! Porque son divinos.
No, es un amor, pero a todo lo que se le pasa por adelante le hace un agujerito. ¿Para qué? Para los inciensos. Porque el hippie es loco por los inciensos. Ah, este prende incienso todo el tiempo. Es como si quisieran evitar oler. Sí. Y encima que ahora está de moda ponerle nombre de mascota a las personas y nombre de persona a las mascotas. Atreyu, anda a hacer los deberes. Juan Carlos. La patita, Juan Carlos. La patita, venga la patita, Juan Carlos. Y con Aratiri se te confunde. Con Aratiri hippie queda loco porque tiene nombre hippie. Aratiri tiene nombre de colegio bilingüe en Neptunia. Pero se supone que son malos, que deberían llamarse Industrial Factory Day Corporation. Entonces se te confunde. Como se confunde lo que es fino y lo que es grasa. Que no intentemos separarlos más. Que es todo lo mismo. Venga, Juan Carlos. La moda, aunque lo niegue, siempre va a ser un poco terraja. Lo que se hace los finos son en el fondo tremendo grasas. No hay un símbolo uruguayo que no le salte grasa en el doping. La rambla, el mate, el asado, la torta frita y el nuevo shopping. Y lo despistado que hace años que no pasan por ahí se asustan. Con el precio del boleto, mira cómo ha crecido Conza. La campaña solidaria ahora cambió ley en un folleto. Junta 10 sillas de ruedas y te las cambian por un boleto. Esta la moda, no pasa de moda. Y si con cuidado la consumís no te hace tan mal. Juego de la cédula es lo más grasa que vi en mi vida. Pero si un día lo gano voy a volverme fino enseguida. Un viejito que jugaba siempre, justo gana el día de su muerte. Eso es lo que en mi barrio se llama una desgracia con suerte. El gay es algo más fino que el travesti en general. Porque traba se te disfraza, pasa lo mismo con carnaval. El carnaval es terraja, pero la murga es mucho más. Están de moda y siempre terminan todas con cap. La de Nike, la 10K y la de Pepsi, la 5K. El grasa y el anarquista también escriben todo con cap. Pero el anarco no escribe que quiero. De grasa muerte al capital. Sí, yo sé que soy terraja, pero hay algo que también sé. Pa' mí sería un embole que se llamara Caribe con C. Estará la moda, no pasa de moda. Siempre hay una moda que te la piel te deja llevar. El grasa aplaude en el cine. En el aterrizaje y son grasa las toallas que tienen tigres, pavos reales, minas en bolas, Diego Forlanes, minas en bolas en un Ferrari, lobos aullando y la silueta de una pareja en una playa masticando. Es muy de grasa apretarle los granos de la espalda al otro, así como es de grasa sonarse la ñata y mirar los mocos. Abre el pañuelo y lo miran como si fuera el mapa del tesoro. ¿Acaso después de hacer caca miran pa' dentro del inodoro? Sí, aclarito, yo te miro para dentro del inodoro. ¿Qué? Porque es como leer un libro de autoayuda. Te conoces por dentro, André. La única diferencia que hay entre un inodoro y un libro de autoayuda es que adentro del inodoro hay caca y adentro del libro de autoayuda son lo mismo. El fino vence nene, como liberar unos rehenes. Y es de grasa ir al baño diciendo: bueno, bueno, voy a liberar unos rehenes. Mear en la ducha es grasa, siempre decía mi tía Susi. Y se hacía la fina mientras meaba en el jacuzzi. Si es de grasa o es de fino, eso a mí me da igual. Porque si todos lo usan, yo también lo voy a usar. Yo también lo voy a usar. No, paren, paren, paren. ¿Estamos escuchando lo que estamos cantando? ¿Estamos escuchando? No estamos escuchando, ¿no? ¿Cómo que si todos lo usan, yo también lo voy a usar, chiquilines? No, tengan un poquito de personalidad, por favor, les pido vos. Que si mañana nadie se tira un pozo, ustedes no se tiran. Tírense igual, chiquilines, ¿eh? Tírense igual, no copiemos, no hagamos lo que hacen los demás. No nos catusasicemos, chiquilines, por favor. A ver, mañana se pone de moda, ¿eh? Disfrazarse de conejo y ir a los altos por la pradera comiendo mandarina. ¿Nos disfrazamos de conejo? ¡No! 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 ¿Cómo nos vamos a disfrazar de conejo, chiquilines? ¡No copiemos! ¡Parecen adolescentes! ¡Chiquilines de 15 años! ¡Qué cosa que se pone moda! ¡Cosa que copian! ¡Está de moda hacerse el adolescente! ¡Toda la moda siempre empiezan en ellos! ¡Cuando somos niños los imitamos! ¡El problema es que también los imitan los viejos! ¡Mi abuelo se compró un celular zarpado! Mucho hacerse el verde.
para usar la pantalla táctil. La moda explota, adolescentes sin duda son su mejor cliente. Estampa todo lo que se venga y compra todo lo que le vendas. Y morena desde siempre no la voy a ser. Chiquititas, verano del 98. Con adolescentes de cara bonita. La bella güey, casi ángeles. Y cuando uno se miraba al espejo. Y que habló de Floricienta, los cíngaros. Tenía granito, pelo feo y bigote sombrita. Qué cosa que siempre me avergonzó de chico, el bigote sombrita. ¿Vos no podía creer? Sí, bueno, tenía bigote sombrita el chico, ¿vieron? No, mi primer novia. Mi primer novia tenía bigote sombrita y... La adolescencia, viéndola a distancia. Es ese momento inútil de esperanza. Tiempo de protesta, de marchar por River, de cortar las calles si no viene Justin Bieber. Tiempo de liceo, de hacerse el bohemio. Todos chuponean, menos los del gremio. Los del gremio querían revolución ahora y siempre terminaban manejando la fotocopiadora. Es como si el pueblo se hartara de ser rebaño y los poderosos dijeran también, le dejamos limpiar los baños. Las madres de los del gremio flecharon la cancha y ya de bebito los llevaban a las marchas. Si tenían sed, le ofrecían mate. ¡No! Si tenían hambre, le ofrecían mate. ¡No se come! Si tenían sueño, le ofrecían mate. ¿Y si querían mate qué? Nos arruinaban el chiste. Siempre con respeto, pero la mujica de puta te preguntaba, mamá, ¿hay postre? Y le decía, sí, mi amor, claro. Hay fruta, pero cada día los adolescentes encuentran un nuevo grano en su frente. Perder la virginidad los va obsesionando. Incluso el Cami lo sigue intentando. Y aparte yo leo mucho a la escritora Sara Mago y ahora estoy leyendo... No, mentira, mentira, salgo cada 40 segundos, te llamo al juez. El adolescente es un niño que explora por caminos nuevos. Pero un día vino el hombre con sus aulas. Y desde ese momento lo único que quiere no irse a febrero. Afuera del liceo se dice compartir. Adentro del liceo se le dice copiar. Desde siempre te enseñan que sabremos cumplir. Y empiezas a vivir solo para ser funcional. Al adolescente se le conocen solo dos estados. Fanático del famoso de turno o malhumorado. Cuando se malhumoran se quedan en Facebook y así no molestan. Cuando se fanatizan se enrolan en un grupo de pertenencia. Y ahora es el fútbol que los hipnotiza. Se hacen hincha de un grande, pero se fanatizan. El tema delicado son nuestros cuadros grandes. ¿A cuál nombrar primero sin ofender a nadie? Pero ¿cómo sin ofender a nadie? Nadie se va a ofender, vos. Oh, es así, es clarito. Hay que hacer como en los informativos. Es decir, Peñarol, Nacional, Nacional, Peñarol, juegan hoy. No, no, ahí tenés preferencia clarita por Peñarol, no, Emilio. No. Si no hubiese dicho Nacional, Peñarol, Peñarol, Nacional. Se te nota clarito. La estrategia del informativo no soluciona nada. Siempre se nombra a uno primero. A mí me sigue dejando muchas dudas. Ah, ¿tenés dudas? Muchas. Te la vamos a sacar. Pará, te la vamos... ¿Sabés cómo te la vamos a sacar? ¡A los Peñarol te la vamos a sacar! ¡A los Peñarol! Aló, Peñarol, quejas y consultas para el barrio Brabant. ¿Qué lo puede ayudar? Ah, yo, operador, tengo una duda, operadora. ¿Por qué si poner huevos está bien? Ajá. Ser gallina es un insulto. No debe haber animal que ponga más huevos que una gallina. Es una contradicción eso. Aparte, la mayor manifestación cultural que tiene el barra brava es agarrar una canción conocida, robarle la melodía, cambiarle la letra y cantarla todo mamado por ahí. Que aprendan un poquito del carnaval, de la murga, que nosotros agarramos una canción conocida, le robamos la melodía, le cambiamos la letra y la cantamos todo mamado. Está pero maquillado. Es como un desnudo, cuidado. Es como el colesterol sano. ¡Respóndemela ya! Lo esencial es invisible a los ojos. Uno pone machacapo, alguien le agrega una N, y abajo pone bolso manda, y otro le agrega preso. A esa altura el siguiente escribe quiere pelear. Seguramente así fue que inventaron el chat. Maldición del mal hincha, miras el fútbol de espalda para alentar a la hinchada. No parece sospechoso, sí, ya te sacamos la foto. Es el partido de espalda porque el fútbol uruguayo es realmente
Va a comenzar la gran batalla, todo un país está expectante. Ambas escuadras están obligadas a derrotar al enemigo para seguir con vida en el campeonato. Esto es a matar o morir, Andrés. Los dos tienen que lastimar de muerte a la defensa. Cada error va a pagarse muy caro. Acá no hay amistosos, ¿eh? Esto es una guerra entre dos escuadras con banderas manchadas con mucho sudor y sangre. Y estos guerreros tienen que dejar la vida en el terreno de juego. Y como siempre decimos, ojalá sea una fiesta en paz. ¡No, no, qué paz! ¡Pase Nochebuena, mijo! ¿No viste cómo se dieron en el último clásico? Fueron los únicos 5 minutos que la hinchada se dio vuelta a mirar el partido. ¡Pímbate! ¡Piñita en el ojo! ¡Truquiti! ¡Patadita en la canilla! ¡Sámate, chorro! ¡Te voy a caer! ¡No! ¡Para un poco, tartamudo! ¡Patadas no! ¡Insultos no! ¡Piñas no! ¡Gargajos no! ¡No! A ver, y decime cómo te defendés vos, Mahatma Gandhi, del Tajamar. Me defiendo con sabiduría, con inteligencia, con educación. No uso armas, disparo con conocimientos. El ser humano pestañea más de 25.000 veces por semana. La letra J es la única letra que no está en la tabla periódica. Raíz cuadrada de 81, 10. Ah, no, claro, es 9. Por eso no se cayó nadie. Vos sabés que es 9, sí. Ya ni me acuerdo por qué nos peleamos. ¿Cómo es que siempre nos vamos a las manos? Si compartíamos tribuna hasta hace un tiempo nada más. Reconciliémonos. Somos los únicos en el universo. Se pelean por ver quién es más viejo. Ya estamos grandes, por favor. Pa' nació mal o pena doy. Eso no es ingenio. Eso es un chiste de escuela. Lo más sensato es volver. Darnos una oportunidad. Y unirnos pa' jodear. Conseguí allá en el carnaval de 33. Conseguí una changa de chango. Allá en el... No sé ninguna palabra en realidad. No, qué lindo, Mayra. Es una mierda la changa que conseguí. ¿Sabes cómo tengo la espalda con esto? ¿Con el espaldarte este? Imagínate cómo tengo los compañeros con el conchero. No, estás loco. Tengo el... Ahora, yo no sé por qué conchero no es una mala palabra, ¿no? O sea, porque espaldate de espalda, y conchero... No tiene sentido, ¿no? No, en realidad, chiquitines, quiero un trabajo como la gente. Me están haciendo pasar vergüenza con estas cosas. Yo quiero siempre yo. No tengo tiempo para saber cuál es el proyecto ideal. Que todos dicen que hay que buscar sin dejar tu trabajo actual. Está de moda decir, los sueños hay que seguir y yo no les pienso dar bola. Si pasara eso, ¿quién atendería a los McDonald's? Un poco currículum salimos a buscar un trabajo que no sea un letargo. No nos deseen suerte, eso es para mediocres. Nosotros precisamos un milagro. Para ser buen ciudadano hay que ser funcionales y laburar cueste lo que cueste. Pero sí es verdad que el trabajo dignifica, que labure el pato celeste. Si los trabajos de mierda se derrumba el sistema, dicen y no entiendo el problema. Si el sistema que tenemos solamente me genera pena. Yo soy así, nací para fracasar y ser feliz. Fíjense ustedes, me enteré que las dos cosas no se pueden. Es lo más normal. Que el trabajo no sea vocacional. Y la verdad, estar ahí saca lo peor de mí. Cuando estoy en el trabajo siempre robo algo. Así siento que al menos me estoy desquitando. Calculé que si
si le robo una engrapadora por día? En un mes quedamos a mano con la plusvalía. Yo en mi trabajo cuento clavos y me afano varios cuando estoy muy quemado. Pero ya se ha robado tantos que ahora le quedaron de clavos. En el trabajo, según qué hora sea, puede llevarte 2 horas o casi nada, la misma tarea. Si recién entras demora mucho, si te está por ir lo haces en 15 segundos. Pare todo y escúcheme la que me mando yo en el laburo, porque es increíble. Voy bien tempranito para la cocina, abro la heladera y están los tuppers de todos mis compañeros. Abro uno, ¡asado! ¡Trajo asado! Me guardo una tirita, en el laburo están todos quemados, porque no saben quién es, soy yo. Shh, no digan nada. Voy de vuelta, abro la heladera, el tupper de Martínez, lo abro. ¡Pastel de carne! Meto manotazo, pastel de carne. ¡Una coca! ¡Flan con dulce! No, pará, pará un poquito, murriento, Pará un poquito, no seas malo, loco. Lo estás contando como si fuese gracia, como si fuese una gracia, ¿eh? Y le estás sacando la comida a tus compañeros, al patrón todavía. ¿No te da vergüenza? Vergüenza. Vergüenza es robar. Cuando uno se levanta y va para el trabajo, lo primero que piensa es que es un desgraciado. Pero algo lo confirma y lo hace sentirse peor, es cuando por primera vez ve a un joven emprendedor. Y el joven emprendedor, vecina, para que me entienda el concepto, es ese joven que te triunfa en emprendimientos propios. Es ese que está lleno de proyectos. Es el que a la novia le desprende el sutién con una sola mano, sin pedir ayuda, sin decirle, dale, sácate esto una vez. El joven emprendedor, vecina, es el que cuando abre una leche, le hace 2 agujeros. Joven emprendedor, va siempre muy sonriente. Vive solo, está en eso, y no le falta ni un diente. Vean su tiempo libre o va a clase de canto. Él es un adelantado, mientras yo pido adelantos. Emprendedor cumple con su sueño, mientras que yo siempre tengo sueño. Emprendedor vive de lo que ama, mientras que yo vivo para mi amo. Emprendedor nunca llega tarde. Hola, ¿sí era para avisar que no iba a llegar 8 en punto? Bueno, de hecho son 10:30, ¿no? Emprendedor hola. Tiene una tablet. Yo tengo una tablet de chocolate. Sí. El joven emprendedor es aquel que da charlas y conferencias. Ellos siempre nos van a hablar del pedestal del éxito, del triunfo, desde la gloria misma. Hola, tengo 22 años, trabajo en Google diseñando páginas y software. Y bueno, hay sillones de colores, futbolitos, monopatines y todos esos chiches. Perfecto. Yo pensé que un software era un helado de McDonald's. A su fuerza de voluntad la domina día a día. Yo siempre guardo en el freezer la cubetera vacía. El joven emprendedor ha ido al coliseo. En eso nos parecemos. Lo mío era el coliseo, al coliseo, al coliseo. Alcohol. El emprendedor lee muchos libros, mientras que yo espero que salga la película. El emprendedor sabe lo que busca, mientras que yo. Che, ¿dónde me dijiste que está el clítoris? El emprendedor tiene buena pincha, mientras que yo uso remera de morgas. El emprendedor es licenciado en algo, mientras que yo soy contador, ¿así? De clavos. El emprendedor toca la guitarra, yo la tamborileo. ¡Dice mi gente! El joven emprendedor, vecina, por si aún no le quedó claro, es aquel que viene al teatro, se come un chorizo y no lo repite. Toda la noche el tipo no lo repite, sí, es increíble. El joven emprendedor, vecina, se interesa por la economía, sabe cuánto cerró el dólar, el euro, el Dow Jones. Yo pensé que el Dow Jones era una canción de los mensajeros del amor. Esa que dice, el Dow Jones, ¿y qué te escribe canciones, Dow Jones? ¿Y qué te escribe? Una pregunta. El joven emprendedor se sabe el reglamento de memoria. Yo miro la luz roja esa cuando se prende y no sé qué hacer, porque no sé cuándo se termina, ¿viste el tiempo? Empiezo a salir corriendo, no sé si tirarme de cabeza para abajo, si hay que esperar que Nelson Burgo te haga la nota. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo es que el jurado corta? Y no me queda claro. Me viene un vértigo. Que ¡vértigo! No sepa... ¡Vértigo! No sea malo, joven depredador. Vértigo lo mío, papá, que vendo lente ahí en 18 Comercio. Eso, vértigo. Ojo, estamos bien organizados, pues si hay algo que estamos bien organizados. Uno en una esquina, el otro en la otra esquina. Yo estoy ahí vendiendo lentes. Si viene el homilico, me avisan con una clave. ¡Viene el homilico! No, otra vez lo mismo. No, pará, no seas malo. Hace 5 minutos le estaba sacando la comida a tu compañero. Ahora está vendiendo lentes. No era yo. No era ¿cómo yo? Que no? ¿Eras vos? No era yo. ¿Eras vos, Pelusa? Te vio todo el mundo. ¿Pelusa? ¿No? Yo no soy Pelusa. Vale, Pelusa, eras vos. No, no sé, Pelusa. No, pero no te da vergüenza. ¿Vergüenza?
Vergüenza es el pay Donato. Pay Donato, Donato, doná todos los bucios esos que tenés, que no te sirven para nada. Aparte, no sé para qué agarraste pa' esa. Con la música estaba bien, con Donato y Estefano, Emprendedor se deja una rata, mientras que a mí me comen las ratas. Emprendedor es el novio perfecto, mientras que yo, mi amor, te presento mi amante. Emprendedor supera los problemas, mientras que yo, che, ¿dónde me dijiste que está el clítoris? Mientras que yo no tengo fortuna, emprendedor, nunca vivirás como un mendigo, porque tu padre vende chalecos fluorescentes. Trabajo de emprendedores son esos que se disfrutan, pero nosotros tenemos trabajo que no nos gustan. Aprendimos a querer trabajo que no nos gustan. La idea de renunciar realmente nos asusta. Ahí se queda tu esfuerzo, tu entusiasmo y tus ganas, que para vivir tu vida tenés el fin de semana. Una señal interesante lo que en Facebook uno aprende, porque ya es una constante, somos una sociedad que es feliz solo los viernes. En el trabajo me da sueño, y lo que hago hace años es meter de Cayetano una siestita en el baño. Pones el despertador para no marcar bobera, y si ves que desconfían le decís, tengo diarrea. ¡Miren! ¡Un joven emprendedor! Oh. ¡What's up! ¡Sámela a ti! ¿Qué les pasa, chiquilines? ¿Por qué me miran así con tanto cariño, tanta emoción, tanta...? Soy un joven emprendedor, pero ustedes no se quedan atrás, chicos. Mírense un poquito. Mírenme a mí. El calco, chicos. Ustedes también tienen mucho talento. Tienen muchísimo, muchísimo talento. Bueno, está el chacha que lo veo allá, pero en general, chiquilines, son talentosos. Ustedes van a triunfar. Van a triunfar. ¡Van a triunfar! Depende de ustedes. Pero está la tapa atrás del libro, Mayra. Antes no era un derecho trabajar 8 horas, y la que reclamaba era gente soñadora. Por eso decimos que no está tan mal lo que a continuación nosotros vamos a plantear. Al fin de semana agregarle un día más y legalizar la siesta después de almorzar. Pedir adelantado año de las jubilaciones y usarlo más de joven para ir de vacaciones. No puede ser que nos parezca coherente 340 días de trabajo y de licencia solo 20. Hay que trabajar para mí, piénselo. Mitad de año sí, mitad de año no. Y si se puede que no vengan los patrones, porque cuando no vienen uno labura distinto. Uno no labura, tenso no labura con locura, para ser más precisos. Uno no labura, en definitiva lo que estamos planteando es que en vez de que la gente se adapte al sistema, sea el sistema el que se adapte a la gente, y hasta podría pasar a lograr un mundo diferente. Por ahí mi apuro, bastante prematuro, instalar el concepto de los esclavos del futuro. Pero no puede ser que nos parezca normal pasar casi todo el día donde uno no quiere estar. ¿Por qué pasarse la vida esclavizado al laburo, sudando un sueldo fijo para sentirnos seguros? Disfrutar a los hijos que van a entrar en lo mismo y malgastarán sus días atados al consumismo. Porque aparte es mentira que haya que producir tanto, la mitad de lo que hacemos lo terminamos tirando. A sostener el sistema de los amos del futuro, ¿hasta dónde sirve cumplir si no nos gusta un laburo? Prefiero seguir cantando que se hace lo que más querés. La noche te trae soles y el camino. Una vez estaba muy lejos
Y alguien me dijo que llega un momento en el que hay que elegir los afectos o el bienestar. Hoy, nosotros estamos en un momento en el que intentamos no vendernos un personaje. Emocionarnos, llorar adelante de un amigo, que siempre es difícil, pedir ayuda, hablar de amor, mirar a los ojos y no apresurarse a contestar, mirar a los ojos y confiar en que no hay respuesta más removedora que saber que te están escuchando. Estar en pose es mentir para que quieran eso que suponés que los otros quieren querer. Y nos dimos cuenta que no queremos eso. Y no teníamos ni idea lo difícil que es sacarse de automático y zafarle al personaje. Pero aprendimos que la emoción de animarse, una vez superada la vergüenza y una vez superado el miedo a mostrar quién sos, eso es de las sensaciones de felicidad más intensas que existen. Y qué difícil se nos hace sentir con intensidad. Desde siempre nos enseñan a hacerlo lo menos posible. Quizás porque es una de las cosas más contestatarias que hay. Es por todo esto que nos está pasando que decidimos hacer esta retirada. Estamos muy contentos, de verdad, de estar acá de vuelta, de tener una nueva oportunidad de juntarnos, que al final de eso se trata. De recibir su cariño. Y bueno, no tenemos palabras para agradecerles, de verdad. Muchísimas gracias. Una vez estaba muy lejos y alguien me dijo que llega un momento en el que hay que elegir los afectos o el bienestar. Hoy me doy cuenta que lo que me resultó raro es que para mí y para nosotros el bienestar son los afectos. Maniquí se despidió de su vidriera, quiso ser parte, quiso dejar de mirar, se fue a buscar a otro lugar la primavera, donde no empañe un vidrio cuando quiera respirar. No quiso dejar para después su último sueño. Quiso cambiar el mundo y empezó por él. Quiso romperse, quiso arreglarse solo. Con todas sus etiquetas hizo un barco de papel. Quiso tocar el brote que entre baldosas tomó la insistencia de crecer. Se pasó toda la vida en pose. ¿Cómo sería él si fuera él? Era una cometa, una frase sin cuarteta, buscando su lugar en este vals. Era un unicornio feo, burlándose del trofeo que a él nunca le iban a entregar. Ser distraído era su amuleto, era su túnel secreto para escapar de todo dos por tres. Con tal de no aceptar peros, pudo hasta tocar el cielo, jugando a la rayuela alguna vez. No mil historias ahogándose en pactos de silencio. Cuando el miedo a la soledad se disfraza de amor, supo también que cuando están las puertas abiertas, es mucho más difícil dejar la prisión. Ya se pasó. Por ahí se contaron los sueños y se
Adiós, adiós, llegó el final. Se va el amor una vez más. Y el niño que fuimos anteayer pasa a buscarnos para salir a jugar otra vez. Otra vez, otra vez. Ya se respira, cayó la cara. Deja su voz al pastel.